¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy me encuentro aquí en el estacionamiento de San Pedro Cholula. Y hoy vamos a ver un pequeño recorrido por lo que es este municipio. Vamos por algunas calles de aquí de lo que es San Pedro. Y bueno, vamos a comenzar con los datos correspondientes a este municipio. Según recuerdo, este municipio fue fundado más o menos por 1540 y recibió su carta, vamos a hablar de carta patente por el rey Carlos V. Y este municipio es muy importante, o era muy importante en la época ya hispánica, por decir, la llegada de los españoles. De hecho, aquí Hernán Cortés fue donde, en la pirámide, o la gran pirámide de Cholula, hizo la matanza. Acuérdense que cuando llegó Hernán Cortés, pues vio que estaban haciendo ahí una de las ceremonias, porque aquí en Cholula era el templo ceremonial, o el centro ceremonial más importante de todo el reinado de los aztecas. Bueno, según cuenta la leyenda, que cuando llegó Hernán Cortés vio una población muy vasta, de más de 2000 casas. Entonces, lo que él hizo fue, pues en su mente, prevenir un ataque o una guerra, o que ellos se pudiesen armar con toda esa gente. Pero lo que él no sabía es que la mayoría de los habitantes, pues era gente que no se dedicaba a la guerra, no eran guerreros. Más que nada, los habitantes de aquí, de este municipio, pues se dedicaban al culto de los dioses, obviamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué más hay aquí como dato importante del municipio? Pues que se llama realmente, es Cholula de Rivadavia. Eso fue más o menos como a finales de 1800, no recuerdo si fue 1895, 96, por ahí está el dato. Y ese decreto fue por el Congreso del Estado, porque en esas épocas se había suscrito un convenio con Argentina y dijeron que le iban a poner el nombre de algún hombre ilustre argentino. En este caso fue Bernardino de Rivadavia. Y obviamente allá en Argentina, a uno de sus municipios le pusieron Benito Juárez, porque en ese momento, cuando fue vamos a llamar de firma de tratado de 1895, pues obviamente el prócer de la nación era Benito Juárez. Por eso es que se le llama Cholula de Rivadavia. Muy curioso que estos datos estén, pues algo no ocultos, sino simplemente olvidados por la mayoría de la gente que habita aquí en nuestros municipios. Y bueno, como siempre, vamos a ver aquí las arquitecturas. Si se dan cuenta, aunque ahorita ya está pues la modernidad aquí en San Pedro, aún las casas conservan ese toque colonial. Si se dan cuenta, casi todos los municipios aquí en Puebla que fueron pues habitados en un inicio por españoles, todas las construcciones son cuadradas como tal. Alguna vez vimos también en otro video que en San Andrés Cholula comparten la misma arquitectura. La cuestión es, ¿por qué cuadradas? Bueno, porque en su momento, pues obviamente los españoles pues no estaban aclimatados a los fríos que hace en esta región. Entonces, estas casas cuadradas eran hechos con muros de pobreza, así se le llamaba. ¿Por qué muros de pobreza? Pues porque, como eran indígenas, ellos no tenían el derecho de poner cantera, y ni siquiera estaban acostumbrados, ¿no? Los indígenas habían construido sus hogares con argamasa y con alguna especie como de, vamos a llamarle, arcilla, ¿sí? La cual era compuesta por, pues, desechos animales y vegetales, los cuales ellos iban apisonando a manera de formar bloques. Bueno, entonces, lo único que es diferente es que los españoles, al enseñarles otra, según técnica moderna, pues pusieron balcones, que obviamente pues nuestros queridos primeros pobladores
pues no conocían de casas de segundo piso. Entonces, para los españoles lo más rápido pues era poner casas cuadradas. Y bueno, se fue quedando la costumbre. Por eso es que en nuestro país toda la mayoría de las casas de los barriales pues son cuadradas. Ya la gente pues más moderna pues ya le pone ahí otros adornos, otros elementos, otros acabados, etcétera. Bueno, aquí podemos ver estos balcones de lo que les estoy comentando. Esos balcones obviamente tienen todas las características pues de la época colonial. Algo también muy interesante aquí en San Pedro, como en las Cholulas, es que también tienen un sistema de uno por uno en el paso. Ahí van a encontrar las diferentes calles, hizo uno por uno y pues uno se va parando, pasa uno, pasa el otro, pero una vez que llegamos aquí al bulevar, como se dan cuenta, ya empezamos con el uso de lo que son los semáforos. Este bulevar por el que voy nos lleva en la dirección opuesta, o sea, hacia atrás, donde voy yo, hacia el municipio de Hojotzingo, que también ya hicimos por ahí un video, y casi que me acuerdo de Hojotzingo, me pongo a llorar porque me fregaron mi faro, pero bueno, está bien, no pasa nada. Y en este bulevar hacia donde vamos ahorita, pues nos va a conectar con lo que es la recta a Cholula. Este bulevar en su momento, hace ya 20, 25 años, era el que conectaba hacia la carretera federal de Puebla, México. De hecho, esta era la antigua salida hacia México. Se iba uno por todos estos municipios. De hecho, era un bulevar que era arbolado. Ahorita, pues bueno, ya la modernidad ya nos alcanzó y ahora es un bulevar asfaltado. Otra de las características que tenemos aquí en este municipio y que nosotros en la parte turística debemos de recomendar es que está nominado como Pueblo Mágico. ¿Por qué Pueblo Mágico? Pues por las tradiciones que aún se conservan, por las fiestas patronales, porque la visita que hacen nuestros amigos extranjeros aquí siempre pues se llenan de la magia, ¿no? De lo que es ser tal cual México en su más pura expresión. La gente aquí es muy amable, ¿eh? Nada, nada que ver con otros municipios. Aquí casi nunca hay problemas. La inseguridad en San Pedro Cholula es mínima. Desafortunadamente no puedo decir que no hay. Sí hay. Aquí el problema que tenemos normalmente son problemas viales. ¿Por qué viales? Bueno, porque tenemos este bulevar, tenemos la recta Cholula y tenemos, bueno, ya lo pasamos pero hace ratito, pero la interconexión con el bulevar Forjadores. Entonces el flujo vehicular, pues obviamente como es alto, aumenta el índice de percances automovilísticos. Sin embargo, lo que es el robo a casa habitación, los asaltos, etcétera, aquí son mínimos, la gente es muy respetuosa. Este es uno de los municipios más seguros para vivir. Sí, no digo que no, si sí hay su delincuencia, como en todos los lugares donde habita pues, la sociedad. Pero bueno, aquí es uno de los que menor índice tienen. Como vamos viendo aquí sobre este bulevar, antes de llegar ya a lo que es el puente o el nuevo puente que hicieron para salir, nos damos cuenta que aún cuenta con una vía. Esta vía a la que vamos a llegar es la que ahora es el tren turístico. Bueno, ahí ya la pasamos. Ese tren turístico hace un recorrido muy largo, muy interesante. Vale la pena. Yo los invito a subirse al tren turístico que va a Cholula. Y como les decía yo, la modernidad nos alcanzó. Aquí este puente pues nos hace la salida más fácil. Anteriormente era un caos entrar y salir aquí a las Cholulas, a San Andrés o a San Pedro, pero ahora pues ya. Otro dato es que esta recta tiene aproximadamente como 7 kilómetros y medio, y anteriormente pues era una recta donde pues no había ahí un control. De ahí nuestros amigos y hermanos bikers la agarraban como pista. Bueno, ahora ya tenemos
un control que es el que nos limita la velocidad a 80 kilómetros por hora. Y hay cámaras, así que aguas, chavos, si vienen por aquí, les pueden caer una multita por hacer uso y abuso de la velocidad en nuestras motos. Y hace muchos años también, hacia mi lado derecho, toda esta zona era la parte donde se encontraban todas las discotecas, los antros y todo lo demás, que en su momento fue considerado como la zona roja, pues, de la ciudad o del estado de Puebla, ¿no? Como ya es un municipio conurbado, se nos hacía fácil, digo, se nos hacía, porque también me tocó venir por aquí a echar las bailadas a los antros de esa época. Y pues era una zona donde a cada rato también, porque se da recta Cholula, se ponía un poco peligrosona la salida, ya sabes, con unos alcoholes encima, los reflejos no son iguales. Pero bueno, chavos, pues espero les haya gustado esta pequeña reseña de lo que es un poquito del municipio de Cholula. Aquí los dejo, por favor no se les olvide, suscríbanse al canal, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, chavos. Así que cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien y adiós. Bye.